La Universidad Autónoma de Zacatecas anuncia la realización del primer Festival Internacional de Redes de Arte, en donde ciudades como Guanajuato y Zacatecas en nuestro país, así como La Habana de Cuba, participarán del 27 de febrero al 2 de marzo en eventos académicos, artísticos y culturales, como señaló la doctora Lidia Medina, coordinadora general de este festival. Bueno, este proyecto de redes es sui generis, es original, puesto que al menos en la ciudad de Zacatecas no se había llevado a cabo un festival internacional donde participaran diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, y la idea pues es promover la cultura no solamente de Zacatecas, sino de todo el centro norte de México y del Caribe. Bueno, por supuesto, nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, tenemos la Universidad de Guanajuato, vamos a tener también la colaboración del Instituto Potosino de Bellas Artes de San Luis Potosí y ELISA, que es el Instituto de Artes de La Habana, Cuba. Este festival, por supuesto, que tiene una característica muy importante, que es totalmente gratuito, es para todo el público, donde participan no solamente docentes, investigadores de las distintas universidades, sino también los estudiantes de estas diferentes universidades y colaboradores, además de artistas plásticos y músicos, tanto de Cuba como de México. Bueno, vamos a tener las fechas del 27 y 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, y muy probable sea que en verano también prosigamos con la continuación del festival. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.